Irene, ¿qué conoces así? ¿No nos has contado nada? Carla, así mejor, que luego va corriendo el rumor de que vas hablando con dos chicos a la vez y madre mía. ¿Qué van a pensar tus padres de ti? Ya solo falta que me digas eso. Venga, más sentados que han sido y en las demás. ¿Quieres? Venga, un poquito de vino. No. Vale, ya. Mira, vengo porque eres como una hermana y sé que me necesitas. Pero llevo 20 minutos sin ver a mi novio. ¿Qué te pasa? Bueno, gracias, eso es detalle por tu parte, ¿eh? Seguro que por estar una hora sin tu novio no pasa nada. ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Y cago yo una hora sin verle? ¿Pero cómo? ¿Y pas? No, no, no. Sí, Mireia, ¿qué pasa? Hola. Saludo a las chicas. Hola. Hostia, que llevo un montón de tiempo sin verle, ¿sabes? Uy, qué pesado. ¿Qué pasa? Anda, tú. Hola, chicas. Buenas, ya estamos aquí. Nos ha costado un montón aparcar. Hemos visto a Elena abajo, pero le hemos dicho que subiera en mi caso. Bueno, chicos, no le deis importancia. Ya sabéis cómo es Elena, que nunca sabes cuándo puede aparecer. Hola. Uy, Elena, hola. Irene, ¿sabías que tu finca tiene 243 escalones hasta llegar a tu casa? Muy por debajo de la media de fincas del barrio. Os habrá contado y todo. Bueno, ¿qué? ¿Has comprado vino? Porque tengo una sed que me estoy muriendo. Sí, chicas, pasar, venga, que ya están. Ahora mismo vienen todos, venga. ¿Queréis un poquito de vino? Sí, porfa. Pero las copas. Hola, ya estoy aquí, churri. Hola. ¿Ya qué tenéis ahí? Ah, unas cositas para animarte, pero luego te cuento. Voy a saludar a las chicas. ¿Falta alguien o...? Pues mi hermana, que supongo que no habrá encontrado a nadie para cuidar de las niñas. Y los dos de siempre, claro. Perdón. Ay, ya estoy aquí. Hola, hermanita. Hola. Es que sabes lo complicado que es esto. Vale, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Soy la última, no? No, todavía faltan Lucy y su hermana. Bueno, su hermano, perdón. Venga, pasa. ¿Eso que resopla entre mis oídos es mi bello nombre? Uy, ya estamos aquí. ¡Me encantan esos zapatos! Te encantan todos los zapatos, pero no había nacido con un 46 de pie si querías llevarlos. Venga, vamos para el comedor si os parece, ¿vale, chicos? Hola, chicas. Buenas. Ya se va bien la bromita, ¿no? Hola. Bueno, ¿estamos todos ya o qué? Sí, estamos todas. Oye, ¿algo para mí que no tengo alcohol? Por el tema de la teta y eso. Pues agüita clara de Valencia. Va, venga, enséñanos una foto, ¿no? Aunque yo lo tendría claro con solo un dato. ¿Quién la tiene más...? Ya sabes. Pero por Dios, ¿solo te importa eso? ¿Y qué hay de la compañía? Esos detalles, que te traiga el desayuno a la cama, todo eso. Mujer, es que si a mí en eso no me funciona, cuando llega con el desayuno yo ya me he pirado a mi casa. ¿Qué ves? A ver, yo a lo mejor no soy la más indicada para hablar, pero ya que me has llamado, partiendo de la base, que no sé qué le ves a los tíos, pudiendo estar con una mujer como yo, ¿no sientes alguna predilección por alguno de los dos? Carla, tía, agradezco tu propuesta, pero ya sabes que de momento no me fijo con las mujeres. A ver, cada uno tiene sus cosas. Mira, por ejemplo, este es Carlos. Desayunaría todos los días encima de sus abdominales. Mira, y este, por ejemplo, es Enrique. Joder, yo también dudaría. Pero te voy a decir una cosa. Piénsatelo bien, ¿eh? Porque yo tuve un descuido y mira. Disfruta, pero con cabeza. ¿Y por qué escoger un tío cuando tienes en tus manos todo un mundo de placeres sexuales? Hay mucho donde escoger, tú puedes coger lo que quieras. Al final, ¿para qué un tío? Si le tienes que lavar los calzoncillos, si le tienes que hacer de comer. Tía, piénsatelo. A ver, luego me guardas estos dos, ¿vale? Irene, una pregunta. Claro, Elena, dime. ¿Has tenido en cuenta todos los factores? Me refiero a la fertilidad de cada uno. El tipo de genes recesivos del padre y la madre. El grupo sanguíneo, porque si necesitas una transfusión y es universal, puede salvarte la vida. Y no olvidemos los antecedentes de alopecia, que se saltan una generación. Lo que yo te diga. Mi consejo es que adoptes un perro. Hacen una compañía enorme. Enorme como la de este, seguro. ¿Cómo qué? Como su polla, tía, como su polla. ¡La virgen! Irene, tengo un poco de agua que me están dando los calores. Eso es porque los aminoácidos de tu cuerpo se mezclan con los glóbulos blancos que recorren tu torrente sanguíneo. Y por eso te sube la temperatura. Vamos, que necesitas un polvo, pero ya. ¡Y yo otro! Y tú también, hermanita, que he conocido más varones que tú. Eso es porque tu mercado es menos exigente. Si no, ¿por qué ibas a mojar tanto tú? Chicas, yo creo que nos estamos desviando del tema, ¿eh?
Chicas, ¿alguna tiene cargador del iPhone? Se me acaba de apagar y no le he dicho que le quiero. Y me va a dejar. ¡Me va a dejar! ¡Cargador! ¿A quién tiene? A ver, yo tengo uno, pero ¿no prefieres que le llame yo? ¿Perdón? ¿Qué pretendes? ¿Tirar la caña tú? A lo mejor te quito las ganitas de comer plátano en tu puta vida, maja. Mira, ya no quiero ni el cargador. Toma. Tía, por favor, no levantes la voz, que con lo que me ha costado dormir a Aitana... ¡Hala! Ahora dormirás a las 3. De verdad, Irene, piénsatelo mucho, ¿eh? Te tiene que merecer muchísimo la pena, porque como te pase como a mí... Yo me estaba planteando adoptar a un niño, pero después de verte... Lucy, por favor, dame un sobrino ya. Dos. A ver, dinos, ¿qué es lo que más te gusta de cada uno? Pues a ver, por ejemplo, de Enrique, su saber estar. Además, tiene mucho dinero. Y también tiene una enorme... ¡Porra! Por Dios. Sonrisa, iba a decir sonrisa. ¡Ay, qué bonito! Eso es lo primero que me fijo yo. Y luego está Carlos, que Carlos es la persona más alegre que conozco. Y además... ¿Su culo? No, su carácter. Me transmite mucha seguridad y mucha confianza. Pues ya está claro. ¿Ya? ¡Qué facilidad, Elena! Y a ver, cuéntame, ¿a qué conclusión has llegado? Yo me quedaría con Carlos, claramente. Porque a través de su foto he podido ver cómo su chakra de color azul cian influye sobre el estado de ánimo de las ballenas cuando realizan su apareamiento cerca de las Canarias. Mira, tía, yo creo que deberías de salir a la calle, respirar hondo, para que no te dé un ataque de ansiedad como me va a dar a mí. No te preocupes. Si te desmayas, yo te puedo hacer boca a boca. ¿Estás flipando? Venga, seguimos. Baja a la calle, respira hondo y lo que te diga tu corazón.